prueba esta consiste en 300 metros nadar, 8 kilómetros en bici y 2 kilómetros corriendo. Y le das el relevo al segundo y hace lo mismo, y el relevo al tercero ya llega a meta. Está creciendo en la comunidad valenciana porque es un deporte de reto. La gente le gustan los retos, quieren enfrentarse a retos y superarlos. De hecho, la Federación Valenciana de Triatlón estamos creciendo en federados. Este año más de un 15%, ya somos cerca de 4.000 federados en la comunidad valenciana, y por eso agradecemos la colaboración del Ayuntamiento de Canet en organizar esta prueba para los clubes valencianos, donde han habido más de 25 clubes valencianos que están participando en esta competición de la Copa del Rey y en la competición por relevos. Y de ahí nuestra satisfacción por parte de la Federación Valenciana en estas pruebas y que estén dentro de nuestra comunidad. Supone un poco la culminación de un trabajo de varios años que culmina dos líneas muy importantes. La primera, la del deporte, promocionarlo y fomentarlo, porque como hemos visto en esta Copa del Rey, el Campeonato de España, compiten desde la élite hasta la gente más amateur o los infantiles. Y luego la segunda línea que se trabaja como promoción turística, evidentemente cada vez se conoce más Canet, tanto para los triatletas como un punto de entrenamiento, un punto de competición, como también un punto a nivel vacacional al norte de Valencia. Y es evidente y es indudable que un campeonato, un gran evento como la Copa del Rey, es el que nos faltaba para coronar todo ese trabajo y el que más promoción, el que más impacto económico ha generado en el municipio.